La presentación terminó, pero no sin sus buenas dosis de suspenso. Hubo un momento en el que durante un descuido, un guerrero esqueleto había tomado por sorpresa a dos de los compañeros de Bazón. Al primero le acertó una flecha justo en la cuenca del ojo, haciéndolo gritar de terror y acabando con su vida en el acto. Pronto, el segundo cayó por la mano del mismo esqueleto, y la audiencia parecía estar viendo una película de terror. No pasaba nada, ellos volverían a la vida en unos cuantos segundos fuera del laberinto. Pero esto le dio a Rimuru la idea de transmitir en vivo los intentos de los mejores equipos dentro del laberinto, ya que de acuerdo a su desempeño y a las múltiples criaturas poderosas dentro del laberinto, solo ser capaz de ver ese tipo de escenas podía valer una buena suma de dinero. Al final, Bazón y sus compañeros se reunieron asombrados por el gran funcionamiento tanto de los brazaletes como de las pociones que los dejaron como nuevos. Y Rimuru, al dar cierre a la presentación, dio el aviso de que el laberinto abriría oficialmente en unos días y que cualquiera que lograra vencer el piso 100 ganaría el derecho a enfrentarse a él. El único que no quedó satisfecho era Veldora, ya que esperaba poder recibir retadores en su cámara, lo cual solo indicaba que no había entendido muy bien las condiciones del laberinto, porque la hazaña de llegar al piso 100 es algo que no pasaría pronto. Era la última noche del festival y Rimuru estaba esperando con ansias el momento de festejar con su equipo, con un poco de nostalgia por el hecho de que tan grande fiesta estaba a punto de terminar. De hecho, algunos de sus amigos, Veldora, Ramiris, Milim y las Dríadas, seguramente ya estaban festejando el final del festival dentro del laberinto, festejo al que Rimuru se uniría más tarde con postre en mano. Por ahora tenía que solucionar el tema del pago de los comerciantes, que ya estaba completamente resuelto, aunque tenían que utilizar la oportunidad para revelar quiénes eran las personas que estaban conspirando en su contra. Los comerciantes estaban ansiosos y presionaban a Mjolnir para recibir sus pagos, muchos de ellos esperando pacientemente, pero otros más estaban exigiendo que se les pagara al momento, mientras acusaban a Tempest de no tener la intención de pagarles como habían acordado. Pero los amigos de Mjolnir, que eran todos comerciantes experimentados y con gran reputación, estaban tratando de mediar entre los comerciantes más pequeños y el staff de Tempest. Estaba compuesto principalmente por Rigur y Mjolnir, que salió al frente para intentar tranquilizar a los comerciantes usando palabras que insinuaban que podrían tener ciertas dificultades para pagar, aunque esto no fuera cierto en lo absoluto. De tal modo que un noble dio la cara para abogar por los comerciantes. Era el duque Musée del reino de Gaston. Este noble primero intentó apaciguar a las masas, asegurando que Mjolnir allí presente les pagaría a todos. Pero con las palabras dudosas de Mjolnir, cambió su discurso para insinuar que Tempest probablemente no tendría los medios para pagar de acuerdo a la ley internacional del Consejo del Oeste. Y es que de acuerdo a esas reglas, solo recibirían monedas acuñadas en Duargon. Otros bienes como el oro o las monedas estelares no serían recibidos, ya que su tratamiento requeriría una inversión adicional. El duque, viendo que Mjolnir tendría problemas para realizar los pagos, mostró sus cartas diciendo que tenía una idea, pero que para llevarla a cabo tendrían que hablar en privado por un momento. Esa era la señal para que Tempest entrara en acción. De pronto, las puertas se abrieron y entraron al recinto Rimuru, Benimaru y Diablo. Rigur anunció la llegada del señor demonio y una buena porción de los presentes mostró su respeto haciendo una reverencia. Pero muchos de los comerciantes no estaban educados en la etiqueta de la nobleza y solo esperaron en sus asientos. Rimuru les dijo que tales formalidades no eran necesarias y se dirigió al duque preguntándole qué lo traía a ese lugar, siendo que no tenía asuntos pendientes con el reino de Gastón. El duque respondió que estaba ahí para abogar por los comerciantes de su reino, que pidieron su apoyo alegando que sus derechos estaban siendo violentados al negarles el pago por sus servicios, y como miembro de la nobleza era su deber actuar en favor de sus ciudadanos. Esta interacción era crucial, incluso la prensa ya estaba lista para tomar notas de lo que sucedería, pero esos mismos miembros de la prensa temblaron con la presencia de Diablo, a quien muchos de ellos ya conocían por lo sucedido en Farminus. Pero pasara lo que pasara, las noticias estaban destinadas a llegar a todos los rincones de Occidente. Con Rimuru presente, se hizo una propuesta a los comerciantes de recibir el pago pendiente en bienes de Tempest, que podrían ser cualquier cosa que igualara el valor de su deuda. Pero el duque insistió en que el pago debía ser hecho en oro de Duargon, ya que al ser una nación de monstruos, tendrían que tener la suficiente empatía para comprender que sería difícil confiar en que la promesa de pago se cumpliría bajo esas condiciones.
Ellos solo querían asegurar que recibirían un pago que pudieran utilizar. Para eso el duque ahora le dio su propuesta a Rimuru para que hablaran en privado y pudieran llegar a un acuerdo a través de él como intermediario. Pero Rimuru lo rechazó por completo. Su ayuda no sería necesaria. Tempest ya tenía todo previsto. Este noble había sido enviado por los miembros de los Cinco Ancianos, un grupo de poder que dominaba sobre el Consejo del Oeste. Si lograba hacer que Rimuru le debiera un favor a nivel personal, al hacer que los comerciantes aceptaran un pago distinto, entonces el líder de los Cinco Ancianos le había prometido un ascenso importante. Para alguien tan dedicado como el duque, la oportunidad era algo que difícilmente podía dejar pasar, pero no lograría su objetivo. Rimuru comenzó con su discurso para todos los comerciantes diciendo que, al igual que ellos, los habitantes de Tempest estaban buscando aliados comerciales con quienes pudieran crear una relación de confianza, la base de cualquier negocio. Sí, era justo que ellos pidieran su pago en oro de Duergon, pero al mostrarse tan inflexibles, habían demostrado que no tenían la más mínima intención de confiar en ellos. Y siendo así, Tempest tampoco confiaría en estos comerciantes de ahora en adelante. Geld entró a la sala con una carreta llena de monedas de oro de Duergon y Rimuru ordenó que se completaran los pagos pendientes de todos los comerciantes. El duque no podía creer que una cantidad tan grande de monedas hubiera sido reunida en tan poco tiempo, y aunque era una acusación importante, no pudo evitar insinuar que las monedas eran falsas, declaración de la que se arrepintió pronto pidiendo disculpas cuando le hicieron notar que estaba insultando al señor demonio. Pero Rimuru les dijo que si tenían alguna duda sobre las monedas, eran libres de comprobar su autenticidad. Y resultó que no solo eran reales, sino que había monedas que estaban en un excelente estado, como si nunca hubieran sido circuladas. Seguramente las monedas que les había dado el Mesia. Los reporteros se estaban divirtiendo de lo lindo por cómo estaban sucediendo las cosas. Tempest demostró tener la liquidez para pagar todas sus deudas como si nada, pero lo que pasaría después pondría el último clavo en el ataúd. Y es que una vez las deudas fueron saldadas, el duque insinuó que con la transacción terminada no tendría problemas en hacer negocios con ellos en el futuro, y se ofreció a ser un mediador entre Tempest y los países de Occidente, pero fue rechazado. Rimuru le dijo que tal como había mencionado, no tenía intenciones de hacer negocios con comerciantes que no confiaban en ellos, por lo que todos los presentes que habían rechazado la opción de un pago en bienes estarían vetados de cualquier actividad comercial en Tempest. El duque se puso pálido. Si Tempest cerraba sus puertas a los comerciantes, esto dificultaría sus posibilidades de hacer negocios con Occidente, pero Rimuru le aclaró que no le importaba. Ellos querían ser parte del consejo, pero aún no lo eran, y no estaban obligados a cumplir sus leyes. Si lo hacían, era por sus deseos de forjar relaciones de confianza con los humanos. Pero humanos que no confiaban en ellos no iban a sacar provecho de Tempest. Quienes estaban preparados para convertirse en un vértice de la economía mundial solo porque Rimuru así lo deseaba. Si sus acciones le impedían formar parte del consejo, no importaba. Podía ser tratados individuales como lo había hecho con Duergon o Brumund. No necesitaba ser un miembro del consejo y ciertamente no necesitaba la ayuda de un noble que se había metido en algo que no le importaba. De hecho, con los periodistas presentes, se extendería por todos lados como el duque había hecho una intervención vergonzosa en las negociaciones y su credibilidad caería hasta el suelo. Por lo que aun si tuviera buenas intenciones, no serviría como aliado de Tempest. Incluso Rimuru aprovechó para recalcar que Mjörmael era una persona digna de manejar todas las finanzas de su país y que tenía puesta su confianza completa en él. El estatus del duque y el de Mjörmael no podría ser comparado de ahora en adelante. Si sumamos esto a que los periodistas habían llegado ahí con toda la información de antemano y en realidad estaban siguiendo órdenes de Diablo, el plan de los Cinco Ancianos había fracasado completamente. Los pagos se realizaron y esto dio fin a las negociaciones. La reunión que venía después incluía a los líderes de las naciones aliadas, Gazel, el Mesia y Yom, solo por mencionar algunos. Para empezar, ellos discutieron sobre las acciones que tomó Rimuru en contra de los comerciantes, las cuales habían sido un poco excesivas o draconianas, en palabras de Gazel. Pero el Mesia estaba de acuerdo, si alguien se mete contigo, tú te debes meter con ellos. Además, Tempest estaba en una situación especial respecto a la forma en la que las negociaciones se podían llevar a cabo con ellos, siendo que producían todos los bienes que utilizaban por su cuenta,
Ponerle restricciones o sanciones comerciales no era muy efectivo, y si hablamos de poder militar, ninguna nación del Consejo podría hacerles frente, hablando de manera realista. Si había negociaciones en primer lugar, era solo porque Rimuru así lo deseaba, pero los miembros del Consejo probablemente tenían muchos temores respecto a la nación de monstruos. Diablo dijo que si así lo deseaba, podía ponerle a todo el Consejo del Oeste en bandeja de plata, pero los planes de Rimuru no iban por ese lado. En cuanto a la decisión de remover las licencias de comercio de los comerciantes que se habían opuesto a ellos, no era parte del plan de Rimuru, para hacer que les debieran un favor. Siendo que Miormail tenía buena relación con los comerciantes, les ofrecería que iba a mediar entre ellos y el país para renovar sus licencias, y de esa manera, todos y cada uno de ellos les deberían un favor, haciendo que la sola presión de deberles esto los pusiera en una posición donde los negocios serían benéficos para Tempest. Lo que más sorprendía, sin embargo, era que Rimuru no le había dado tantos detalles de su plan a Miormail. Él lo había descifrado simplemente con el cúmulo de información y el contexto de ese día. El siguiente tema en la lista era uno por parte del Mesia, que ya había expresado su preocupación por la posibilidad de que Diablo se convirtiera en una amenaza. Pero ese día había visto algo que también llamó su atención: los transmisores de imágenes que habían usado para mostrar lo que sucedía en el laberinto. Una invención de Bester y Gavil, que utilizaba los dispositivos mágicos de grabación de Clayman y que enviaban la información para que pudiera ser observada en un punto lejano. Lo vieran como lo vieran, ese tipo de tecnología tenía una utilidad militar indiscutible. En un mundo donde se necesitaba que la información viajara de persona en persona dentro de un campo de batalla, un general que pudiera ver todo lo que sucedía e incluso analizar las formaciones enemigas y dar órdenes al momento, con ese tipo de información tendría una ventaja impresionante. El hecho de que Rimuru mostrara ese tipo de tecnología al público general era preocupante. Una total falta de juicio, y es que quizá él sería la única persona que pensaría en las aplicaciones para el entretenimiento antes de las militares. Nuevamente le pidieron que si tenía un desarrollo de ese tipo, se los hiciera saber enseguida para que estuvieran preparados. Había muchos más detalles que revisar. Por ejemplo, la colaboración de Yoshida con Sarion, para la cual necesitarían exportar utensilios de cocina especializados que solo existían en Tempest, o el traslado de los materiales y la educación del personal para la construcción de las vías del tren mágico. Aquí Momiji intervino para confirmar que Tempest tenía su permiso para construir el túnel que necesitaban a través de su territorio, con la única condición de que enviaran a Benimaru para ser la persona que supervisara la obra. Esto solo era una treta de Momiji para pasar tiempo con él. Pero como Geld estaba ocupado en otras cosas, no es como si tuvieran una persona especializada en la construcción para supervisar el túnel. Así que no quedaba otra más que vender a Benimaru para complacer la demanda de Momiji. Respecto a los trenes, también se dio la concesión de que hicieran trabajos de exploración y desarrollo para las vías en el territorio de Sarion. En este punto, Jom pidió permiso para hablar y lo utilizó para ceder su lugar en la conversación a Muran, que tenía una mucho mejor educación tanto en etiqueta como en diferentes campos tecnológicos que él. Ella se presentó e hizo la pregunta de cuál sería el rol de Farminus en la nueva alianza de cooperación entre hombres y monstruos. El nombre le gustó a Rimuru, pero también propuso que su rol fuera el desarrollo de un proyecto de agricultura. Muran no tenía problemas con eso. El trabajo que había hecho Diablo para que los nobles de la nación apoyaran el nuevo régimen había hecho todo mucho más sencillo de lo que esperaban, y aprovechando la situación, lo más urgente era comenzar a poner las vías que conectarían el territorio de Brumund y Tempest a través de Farminus, ya que la producción de cultivos sería mucho mayor que lo que ellos podían consumir internamente, y sería de carácter urgente desarrollar los medios de exportación. Y hablando de Brumund, Fuse aprovechó para presentarse a sí mismo y a su acompañante, el barón de Belyard, un noble de alto rango de Brumund, que en representación de su rey comenzaría a describir las acciones que tomaría Brumund dentro de los planes de Rimuru, ya que planeaba que Brumund se convirtiera en el centro de distribución de bienes entre las naciones de Occidente y del mundo, para lo cual sería necesario reestructurar prácticamente toda la nación, construyendo almacenes y formando al personal adecuado para encargarse de la logística, la transportación, los empaquetados y demás cosas concernientes al comercio de alto nivel que se llevaría a cabo en su país. Belyard, con esa rápida participación,
logró demostrar su gran capacidad y el compromiso de su nación para formar parte de los planes de Rimuru, ya que su país cambiaría completamente la forma en la que funcionaba solamente para cumplir con las expectativas de este proyecto. Y con eso habrían de terminar todos los temas pendientes respecto a la política de la nación. Rimuru preguntó si había alguien más que quisiera añadir algo. El que habló fue Veldora, que preguntaba cuál era el significado de que no hubiera recibido ningún retador, pero era algo natural. Tenían un tiempo límite, y el laberinto no era algo tan sencillo como para que cualquiera llegara al piso 100 en un día. Pasaría mucho tiempo antes de que alguien lo lograra, pero eso abrió la puerta a la conversación, ya que los equipos que habían ido ese día eran relativamente buenos, en especial el equipo de Masayuki y Geiji que había entrado en solitario, pero eso no significaba que todos los retadores serían de la misma calidad. Habría que atraer a más retadores. Para eso aprovecharon la presencia del líder del Gremio de la Libertad, Kagurasaka Yuki, quien escuchó atentamente la propuesta. La cosa es que como la Federación Yura Tempest estaba haciendo un gran trabajo manteniendo a raya a los monstruos del bosque de Yura, los trabajos de subyugación de monstruos habían disminuido demasiado. El gremio estaba perdiendo dinero, pero con la presentación del laberinto también se abrían nuevas posibilidades. Los aventureros podrían hacer una vida de entrar en el laberinto para conseguir botín que podrían vender más adelante. Así que era inteligente hacer una alianza permanente con el gremio. Las credenciales de aventurero servirían para entrar al laberinto y registrar sus avances, y el mismo gremio en sus distintas sedes haría publicidad para que los aventureros llegaran a Tempest. Hinata fue la siguiente en hablar. Su idea era que la iglesia enviara a algunos sacerdotes al laberinto. Arnaut presente se sorprendió a sobremanera, ya que los sacerdotes eran un recurso militar prácticamente secreto y que podían utilizar artes divinas para la sanación y la ofensiva. Pero Hinata sabía que las artes divinas estaban en declive y que era necesario que estas personas practicaran y se volvieran más fuertes. Si los sacerdotes estaban ahí, podrían formar parte de un equipo o ofrecer sus servicios a los aventureros y así tener más práctica. Además propuso que los paladines desafiaran el laberinto como parte de su entrenamiento. Una cosa era pelear con los ejecutivos de Tempest y una muy diferente, estar en un ambiente controlado, con monstruos poderosos y con no otro que Veldora como el jefe final del laberinto. Era el lugar perfecto para entrenar y de esa manera tendrían garantizado que un grupo de alto nivel, los paladines, que además tendrían miembros de los 10 santos en sus filas, desafiarían el laberinto constantemente y tendrían posibilidades de alcanzar a Veldora eventualmente. Arnaut tomó el desafío de su líder a pecho y se comprometió a vencer el laberinto para demostrar la valía de sus paladines. Antes de dar por terminada la reunión, Rimuru pidió el compromiso de mantener cualquier información sensible lo más protegida posible. Y claro, cada quien había hecho todo lo que estaba en sus manos para que así fuera. Las últimas piezas de información las ofreció Hinata, que mencionó que respecto a los comerciantes que pudieron haber estado involucrados en lo sucedido con Clayman, destacaba uno de nombre Damrada, que se las había arreglado para engañarla y que dicho engaño había llevado a los sucesos del Walpurgis, durante los cuales alguien se había infiltrado en Reverius, dando como resultado la muerte del pseudo señor demonio Roy Valentine. Esta información era preocupante, pero con esto casi todas las piezas se habían puesto en su lugar y Rimuru tenía una idea muy clara de quién estaba detrás de todo.